Ha llegado el día D, se define todo. Acá se conocerá quién se consagra campeón. Será un partido tremendo. En este encuentro veremos al Celtic que enfrentará a Rangers. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes, Fernando Palomo. Este partido va a definir al nuevo campeón. El Celtic jugará contra el Rangers. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando. Eso es indiscutible. Pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente, porque si todo lo que hiciste bien antes lo vas a fallar hoy, está claro que uno de los dos va a salir triste de la cancha, pero el recordar todo lo bueno o malo que ha tenido que realizar para llegar acá, no te sirve de nada si esta final no se gana. Tanto misterio para revelar ahora el 11 de este equipo. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo para quien los utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. ¿Conocí, Marito? ¿Conocí qué? Azúcar, el café, voy a pedir café ahora. Hermano, estoy a dieta. Solo para mí, un café. Tiempo de ponernos las pilas, arranca el partido. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. A ver qué hace ahora con el que tiene. Sensacional atajada. La pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Gran pase, puede ser. Ahí se viene el tiro de esquina. Córner en corto. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Callum McGregor. ¿Será que se viene el gol ahora? Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Balagún. Maneja la pelota Ramsey. James Tavernier. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Buen traslado de pelota. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Kederko. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso.
Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, 2 goles. Entusiasmadísimo va al arco rival. Ojo que trae compañía. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Ahí va el disparo! ¡Pelota al palo! Y no, este gol lo va a contar por posición adelantada. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Callum McGregor. Y la pelota, ¿a quién le queda? Esa pelota es buena, cuidado. Ay, parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero. Ahí está, tiene la bocha otra vez. Toma control de la pelota y está solo. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí pasa la pelota. ¡La pobre, que no lo puede creer! Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Cuando es necesario que en el fútbol aporten todo, Mario, se viene un gol del defensa. ¿Y no tiene que defender los atacantes? También los defensores pueden hacer goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tom Rogic. Ha interceptado bien este jugador. Esta puede ser buena. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Callum McGregor. El empate está. Ahí está. Lo empataron todo.
¡Qué drama el que vivimos! Todavía quedan muchos minutos por delante. Estamos viendo una final espectacular. Rápidamente en contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Aaron Ramsey. Balogun. Atento que desde ahí le puede pegar. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Ojo que este tiene potencial. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Qué manera de perder el balón. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Esto es para ganarlo! ¡Están en ventaja cerca del final! Queda poco a ajustarse los cinturones. Y después ganan la copa y se la llevan a casa. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿eh? Le pega en el primer palo, muy cerquita del palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega y ahí se mete la pelota. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. ¿La podrá meter por ahí? Punto final, le ha puesto la defensa a este ataque. Callum McGregor. Tom Rogic. Ella está aguantando el balón. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Míralo como van, no lo detienen. Mira esa bombeta que me han dado. Bien ahí, magnífica atajada. El córner que llega al área. Se fue ese balón. Qué cerquita pasó del travesaño. Pues mira, por centímetros no entró esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Ojo que la clava! ¡Acá cantamos gol! ¡Gol! Para ampliar.
ampliar la ventaja para llevar aún mayor tranquilidad al marcador. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Balagún. Pierden la posesión. Gran ocasión, me parí, papá. Se acaba de perder un gran mano a mano, la quiso poner pegado al palo. Y seguí sumando, ¿eh? Ya van varias de estas. Aaron Ramsey. Balagún. Ryan Jack. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota, que no quema. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Buena pelota a la espalda, ojo. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. 4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Balagún. Ryan Jack. Magnífico ahí abajo. Valiosísima intercepción de pelota. Ryan Jack. Le pega el arco. Tapa es, atentos. Esta acción merece tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Era bueno nomás y lo acaban de dejar ir. Si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota, hubiera sido un golazo. ¡Uy, uy, uy! Lo cerquita que ha estado de marcar con esa falta. La verdad, Fernando, todos creímos que entraba esa pelota.
Ya no tiene la pelota. A ver qué hace ahora con la que tiene. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El referí que ha marcado posición adelantada. Balagún. Alfredo Morelos. Y ahí está. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Desechando el peligro. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Supera bien la marca. Brillante atajada de textos para Hart. Disparo muy lejano. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte el gol. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Aaron Ramsey. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. El centro a la olla. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. ¡Gol! Quizá poco a poco llega el empate. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya si el público está disfrutando. Tom Rogic.
Y ahora es pelota de ellos. Ryan Jack. Ha interceptado bien este jugador. Transporta el balón. ¡Qué balón metieron y la va a tener! Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Ahí va con la pelota cruzada. Callum McGregor. Buen corte justo a tiempo. Desde ahí el arquero de punta y para arriba que la reviente. Gran presión en el ataque, ojo. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Echemos un nuevo vistazo al gol. Esta vez no tenemos que decir nada del arquero, ¿eh? Qué bien le ha pegado a la pelota y ha entrado a la izquierda. Imposible de pararlo. Deciden jugar así el tiro de esquina. No te lo puedo creer, levanta la bandera, clarísimo offside. Ryan Jack. ¡Qué buena moncha metiste! Y míralo cómo avanza con la pelota. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Ahí está el disparo. ¡Uy, lo cerca que ha pasado esa pelota para jalarse los pelos! Va a mandar el pase cruzado seguramente. Interceptando el pase. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Fácilmente se limpia del contrario. ¿Se animará? ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. El disparo que se abre sin peligro alguno. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Tom Rogic. Tapa bien el balón. Callum McGregor. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. ¡Qué barro!
Cereza. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El árbitro que pita la falta. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Esa es muy buena pelota. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Desde la banda puedes entrar. Tom Rogic. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Y ahí va el pase atrás. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos. Ha sido, Mario, un partido poco equilibrado. Parecía que solo uno estaba en la cancha. Sí, se ve muy difícil. La diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno. Son mucho mejores. Desde el Estadio Olympic, arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Se viene acercando. ¿La podrá meter por ahí? Sigue el juego. Y han conseguido alejar el peligro, era buena. Callum McGregor. Cuidado que puede terminar en gol. Pero la defensa logra frenar el peligro. Pase bastante peligroso. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. El centro es una joya. Alejando la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se termina el peligro con esto. Gran bloqueo. Era para fuera de juego, referee. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito.
James Tavernier. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bueno, estaba apurado, quedó fuera de juego. Buena forma de cuidar el balón. Buen camino y puede ser buen recorrido. Ahí van los dos buscando la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. Los toman mal parados, en este los van a castigar. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza le dio con alma y vida y la clavó. Atentos que lo que se viene es un cambio. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Atento que ahí no baja la pelota. Se quiso vestir de artista y se le va. Quiso ser tan preciso para asegurar el gol y al final lo erró. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Ahí lo dejó sentado al rival. Esta puede ser buena. Tremenda chance de convertir y no se le da. Ahora se va a producir la sustitución. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Pase filtrado. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está el ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra.
Callum McGregor. Ahí tiene con quién apoyarse. Pase adelante, le dijo el defensor. Cubre bien esa pelota. Cruza la pelota y puede ser. Gran pelota atrás. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Controla la pelota y sigue. Lo que quiere es meterla en diagonal. No hay manera que le quiten la pelota. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble. De allá donde esté y tiene la pelota bien acomodada, este le pega, el arquero tiembla. Balagún. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Transporta el balón. ¡Qué volea! ¡Metió el palo! ¡Nos ha evitado gritar el gol! ¡Ay, mamita querida! Si esa pelota entraba, ¡qué pedazo de gol! Pero el palo también juega. Le queda todavía media hora al compromiso. Toca la pelota con la mano y falta. Ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Yanis Hagi. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Aaron Ramsey. Yanis Hagi. Davis. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Callum McGregor. Y se quita la marca de encima.
Ahí se va a venir el centro. Un centro que queda bien atrapado. Ha estado formidable el arquero. Y no hay forma de sacársela. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Era ahí en la recuperación. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Excelente pase. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Ay, qué pena. Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Callum McGregor. Se nota el trabajo detrás de este equipo, la calidad de estos jugadores. Este toque y toque, la verdad que es maravilloso. Atento, se puede abrir un centro. Es buena la pelota atrás. Qué mal le ha pegado ese muchacho. Impresionante, ahí le llegó fácil al arquero. Balagún. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Yanis Hagi. Desde ahí no falla. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? En 20 minutos se termina todo. James Forrest. Atento, lo puedes entrar. Callum McGregor. Qué buen pase ha metido. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Sigue el peligro. ¡Remate! ¡Gol! ¿Me explican qué hacía la portería vacía? Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente, porque... La verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol.
cosas que pasan. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Giacomakis. Un pase elegante, con clase. Mareando al rival, esperando el momento justo para el pase que haga daño. ¡Fantástica jugada! Le saca pintura al travesaño. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco y dijo, esto no se hace hoy. Neves. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Ay, 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 si le llega a errar, me parece que saltan todo adentro de la cancha y me lo linchan, ¿eh? Porque no había nadie, absolutamente nadie adelante de él. Tenía el arco vacío. Llueve el córner al centro del área. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Buen traslado de pelota. ¡Pelota que se va a desviar a la área! ¡Si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Giacomakis. A ver si la cruza. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Esto es penal, pero clarísima la mano. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Esto puede terminar en gol. Excelente, como tapa. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Tienen la bocha y se van volando. Y ahí está, así se pierde un contraataque. La bocha que cambia de dueño. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena.
podría contar con espacio de sobra para seguir. Demasiada potencia en el centro, muchísimo. A continuación el lateral. Kellen McGregor interceptando el pase. Yanis Hagi se acaba de armar la escapada contra el arco rival, pero la defensa detiene bien el avance. Balagún, gran presión. El árbitro que pita la falta. Balagún. Yanis Hagi. Con la que tiene ahora, ojo. Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. James Forrest. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Kellen McGregor. Cuidado con ese pase. Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Yanis Hagi. Tiene ganas de tiro en el centro. James Tavernier. Davis. Ahí parte la pelota al área. Otra pérdida de balón. Este chico ya no puede más. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Va atrás el centro y bueno. Atento. ¡Gol! Tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser brillante atajada de texto para Hart. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Tirará el centro. Esa pelota es buena, cuidado. Atento que mira el arco. Tremendo el bloqueo. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Gran pase, puede ser! ¡Es buena la pelota atrás!
quiere pegarle. Buena tapada, pero la jugada sigue viva. ¡Y ahí está! Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte en el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Aaron Ramsey. Balagun. Excelente pase. Davis. Preciso el balón atrás. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. A esta distancia, no esperaba el resultado. Ha caído una catarata de goles en este partido. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. ¿Para cuando llegue el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Tiene oportunidad de cruzarla. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Se viene el último segundo del partido, puede ser, y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada, varios son los mejores de este torneo. Siguiente, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza, y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. A
Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.